o caña sin hambre. En tiempos de crisis, Azucap TV San Jorge te sirve para ayudar, para compartir, para ser solidarios. Nuestro personal recoge tu apoyo y lo hace llegar a quien bien lo necesita. Ocaña sin hambre. Bienvenidos a Ocaña sin hambre, el espacio donde estaremos contando historias, visibilizando necesidades y sobre todo promoviendo la generosidad de ustedes, nuestros televidentes. El día de hoy contaremos una historia donde los niños vuelven a ser protagonistas. Luisa Estefanía Miranda Moreno padece de parálisis cerebral, acaba de cumplir sus 15 años de edad y desde que Ocaña sin hambre conoció su caso, emprendió acciones por su bienestar y el de su familia. El 30 de julio de 2005, en Puerto Berrío, Antioquia, nace de un bonito amor Luisa Estefanía Miranda Moreno. Una sorpresa para sus padres, pues no se imaginaban su llegada. Con emoción, incertidumbre, pero sobre todo con mucha alegría, Viviana Moreno, con 19 años de edad, se preparó para ser madre y emprender un nuevo rol en su vida. Realmente no sabía que estaba embarazada. Me di cuenta a los 3 meses de embarazo que tenía un bebé en mi estómago y fue una gran sorpresa. La espera de un hijo se resume para una pareja en la muestra pura del verdadero amor. 9 meses pasaron para que el encuentro entre Luisa y Viviana se concretara. Un primer encuentro en donde ambas anhelaban con ansias conocerse. Sin embargo, aquel 30 de julio la historia fue diferente. Luisa no nació como cualquier otro bebé. Durante el parto se presentaron varias complicaciones, las cuales causaron una parálisis cerebral, lo que cambió sus vidas para siempre. Nace Luisa y mi vida cambió totalmente. O sea, no pensé que el nacimiento de mi hija me fuera a transformar mi vida de un 100% a lo que vivía yo antes. O sea, no me lo esperaba. En todo el proceso del embarazo, siempre en la radiografía, mi hija se veía bien, con sus manitas bien. O sea, todo el estudio salía bien. Pero ya en el momento de nacer mi hija, yo vi que cuando salió del vientre, ella nació como muerta, o sea, no lloró ni nada, salió totalmente morada, no tenía aire porque pues la palmeaba ni nada tampoco, o sea, no reaccionaba. Los médicos tuvieron un poco de miedo porque pues no esperaban de que la niña no fuera a reaccionar en el momento que nació. Luego la sacaron, pues la llevaron para la incubadora y todo eso, después de que ya hicieron de que mi hija volviera en sí. Ya estuvo en incubadora unas cuantas horas, pero no sabíamos cuál era el diagnóstico de la niña. O sea, era para mí, para ellos, era una niña normal como cualquier otra. Pero si tanto para los médicos como para Viviana, Luisa tendría que haber nacido normal, ¿qué pasó durante el nacimiento para que esta pequeña no diera las señales de vida correspondientes? En el nacimiento de Luisa, horas después fue que él me confirmó de que la niña, el brazo izquierdo, venía leccionado por el nacimiento, porque pues de pronto yo no tenía la capacidad de tener la niña normal y fue muy maltratada. O sea, el nervio que viene del cerebro al brazo fue totalmente destruido y pues eso fue una gran falla. Fue una decepción muy grande para mí, primero que todo, y para ellos. Como médicos también creo que fue mucha la negligencia de parte de ellos. Una madre desesperada, con su afán de encontrar respuesta a lo que le sucedía a su hija, emprendió una serie de acciones legales, de las cuales no obtuvo solución alguna, pues su falta de experiencia y juventud no le permitieron llegar al trasfondo de la situación. Traté de hacerlo, pero la verdad no me fue posible porque pues, en aquel tiempo yo era una niña inexperta, no tenía consejo de nadie, pues no tenía ni mamá ni papá que me dijeran puedes hacer esto o aquello o lo otro, o sea, no tuve la verdad quien me diera un buen consejo, pero yo hice lo humanamente posible para que eso se realizara algo de justicia, sí, pero no alcancé, no pude. Parálisis cerebral.
Ese fue el diagnóstico de los médicos, lo que significaba que Viviana se estrenaba como madre, pero no como cualquiera, las circunstancias eran totalmente diferentes. Luisa desde entonces dependía de su cuidado para el resto de su vida. Fue fatal porque, o sea, los médicos después de eso diagnosticaron de que la niña iba a quedar totalmente como un vegetal, en una cama, mi hija no podía comer sólido, todo era licuado, papillas, y eso para mí fue un golpe durísimo, saber que mi hija, a pasar del tiempo ella iba a crecer, pero no podía evolucionar como cualquier niña normal, y para mí eso fue muy duro, o sea, fue muy difícil. En el momento que nace Luisa, obviamente nuestras vidas cambió, y más cuando nos dimos cuenta que Luisa venía con una dificultad especial. Como que empezamos a mentalizarnos que Luisa era una persona diferente y que teníamos que darle mucho más amor de lo que se le da a un niño normalmente, porque Luisa es una niña que necesita más amor que cualquier otro niño. Parálisis cerebral le diagnosticaron a la niña porque pues la niña cuando pasaron los primeros 3 meses fue que nos dimos cuenta de que Luisa no evolucionaba, o sea, no era tiradita, los brazos no tenían fuerza, el cuerpo se iba para los lados, la cabeza no podía sostenerla como tal y entonces ya yo empecé como a mirar esa como anomalía, se le puede decir, de que la niña no era normal, de que la niña tenía un problema y era un problema grave. Entonces yo empecé a asesorarme con los médicos de que me dieran una solución, de que me mandaran con un neurólogo porque yo quería saber urgente qué era lo que tenía mi hija. Cuando tuvo la primera cita con el neurólogo, él me dijo, la niña tiene parálisis. La niña no, lamentablemente la niña no puede evolucionar como una niña normal o un bebé normal. A la parálisis cerebral se le conoce como un grupo de trastornos que pueden comprometer el cerebro, lo que afecta las funciones del sistema nervioso, como el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento. En Luisa, dichas afectaciones se hicieron notar desde muy temprana edad y con el paso de los años se hicieron más evidentes. Sin embargo, la rápida actuación de su madre hizo que esta pequeña evolucionara de manera positiva. Luisa, cuando cumplió su primer año de edad, mi hija no se sentaba. O sea, cuando un niño de un año de edad ya se sienta, o sea, está gateando, está dando sus primeros pasos, y mi hija, pues no, nunca vi esa evolución en ella. Entonces, para mí era muy triste, muy desgarrante ver que mi hija crecía y crecía, y nada, llegó a los 2 años, igual, mi hija no comía, todo era licuado, hasta que un día ya cansada de la situación, yo me pegué de la mano de Dios y yo dije, eso no puede seguir así, porque, o sea, no puede seguir. Busqué de rodillas a Dios en muchas ocasiones y le lloré tanto que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y empezó mi hija a los 3 años a comer sólido, a evolucionar más en cuestiones de la dilución de ella y todo eso. Entonces ya pues eso fue un cambio muy, muy grande y una ayuda para mí también como madre porque no fue fácil. Yo lloraba mucho porque Luisa no era normal, o sea, yo quería que mi hija, por lo menos, si no hubiese tenido la oportunidad, pues, de correr, de saltar, de hacer todo eso que una madre desea para los hijos, ¿sí? Por lo menos que tuviera buena salud, comiera y pudiera decir yo, bueno, por lo menos está bien. Mi hija va a tener un desarrollo normal, un crecimiento normal, porque mi hija, pues, se alimenta bien y eso. Entonces empecé a preocuparme menos. Porque mi hija ya empezó a evolucionar mejor. Entre los diferentes roles que puede desempeñar una madre, el ser enfermera en estas circunstancias es el que más se destaca, pues hasta el momento ha batallado junto a su hermana para brindarle un mejor bienestar a su hija. Acompañamiento médico ninguno. Realmente no me gusta, por ejemplo, decir que mi hija tenga una enfermera en casa o no. Pero siempre he buscado ayuda como terapias,
que le den complementos de, para alimentación y todo eso, sí, sí he tratado de buscar ayuda. Yo puse una tutela para que mi hija fuera beneficiaria de pañales, pañitos, cremas para la cola, las leches, todo lo que ella necesitaba. Y gané la tutela y bueno, hasta ahorita no estamos recibiendo nada, pues por lo de la pandemia ha estado muy complicado, todo se complicó. Ahora todo tiene que ser con MIMPRES, todo ese rollo. Entonces ahora se me complica mucho más por el trabajo, por el tiempo, o sea, casi no me queda tiempo de hacer todas esas vueltas. Entonces ahora yo soy la que estoy costeando todos esos gastos, que pañales, que todo lo que la niña necesite. A mí como madre me ha tocado duro, pero Dios no me ha desamparado, siempre él ha estado ahí, siempre ha sido mi apoyo. Como ha creado todas las cosas, él me va a enseñar. Como tía, empiezo a entregarle todo mi amor incondicional, porque Luisa es mi primera sobrina. Entonces era una emoción muy grande para mí ser tía por primera vez y también que la niña era hija de mi hermana preferida. ¿Por qué mi hermana preferida? Porque en el momento que fallece mi madre, Viviana se convierte en una segunda madre para mí. Yo siempre he vivido con mi hermana, entonces por eso Luisa para mí es más que una sobrina, es mi hermana y mi hija. Luisa para mí es alguien muy especial. Con ansia de vivir la experiencia de madre desde otra perspectiva, nace Annalise, la segunda hija de Viviana. Un embarazo planeado y con todos los cuidados para que en esta oportunidad su bebé naciera en las mejores condiciones. Pero ¿quién lo creyera? Annalise se convirtió en más que la hermana de Luisa, en su mejor amiga, en su sombra. Aunque con un poco de nostalgia, porque para ella las cosas también serían totalmente diferentes si Luisa se encontrara en otras condiciones. Mi segunda hija, Annalise, ella fue planeada. Ella fue planeada porque pues decidimos darle una hermanita a Luisa. Luisa estaba solita. Pensamos de que Luisa necesitaba una compañía, ¿sí? Entonces ahí fue donde vino Annalise. Fue algo muy bonito saber que venía Annalise en camino y sí, ahí sí tuvimos todas las precauciones necesarias para que mi hija no fuera a ocurrir lo mismo que le pasó a Luisa, ¿sí? Muchos cuidados, buena alimentación también, todo eso. O sea, todas esas cosas que una mujer en embarazo puede tener. Siento tristeza, pero alegría a la vez, porque por lo menos estoy acompañada. Y me siento triste porque no puedo jugar con ella. Pero aprendí a jugar con ella, a cantarle y me da mucha alegría. Todos los días yo le canto, le pongo muñequitos, juego con ella. La almohada, él hizo el mar. Ella es quien más conoce los gustos de Luisa, por eso hace todo aquello que le provoque en su hermana una sonrisa. Porque para Annalise, a pesar de su corta edad, Luisa es lo más importante en su vida. Cantar. A ella le gusta que yo le cante, porque cuando yo le canto, entonces ella sonríe, se pone alegre. Significa mucho para mí, porque es muy especial. Yo me siento acompañada. Sé que hay alguien ahí a mi lado que puede estar conmigo. A medida que ella fue creciendo, ella se fue dando cuenta de que la niña no podía jugar. Desde muy pequeña siempre fui muy cariñosa con ella. Empezamos a relacionarlas. Fue, yo creo que también duro para ella porque vio que la hermana no, o sea, era como, o sea, no le prestaba atención. Para ella era como un bebé más. No, pues la verdad no te sabría explicar ahí porque fue creciendo y la niña se fue adaptando a ella, ¿sí? Y ahora es la adoración de ella, la quiere mucho, es la luz de los ojos de ella. Ella dice que ama a Luisa, es su mejor compañía, es su mejor compañera y sí, es la adoración de ella.
Por diferentes circunstancias de la vida, estas paisas llegan a la ciudad del considerado el mejor pan de Colombia, no solo en busca de un mejor futuro, sino que Luisa creciera en un ambiente armonioso. Por supuesto, Ocaña les abrió las puertas con personas que al día de hoy considera ángeles en su vida. Por cuestiones de la vida, sucedieron cosas muy feas que pues no quiero mencionar acá porque pues no es el tema, pero sufrí mucho. Y de verdad me sentí destruida, me sentí muy sola, pero siempre estuvo el ángel de Dios ahí ayudándome. Cuando llegué acá a Ocaña, llegué sin nada, solamente con la compañía de mis dos bebés. Y empecé a trabajar en Multipollo, Ocaña. El señor que me recomendó allá en Multipollo, pues ya falleció, lastimosamente, pero fue una gran persona. Y gracias a él estoy trabajando. Trabajé en Multipollo y ahora estoy trabajando en la provincia. De verdad les debo mucho a Multipollo Caña, les debo mucho a la provincia porque siempre me han dado empleo, siempre he estado ahí, siempre me han tenido ahí pues como su empleada. He tenido como otra familia. La palabra otra familia, para mí ellos han sido mi segunda familia acá en Ocaña. Ocaña me ha acogido súper bien. De verdad soy muy feliz acá en Ocaña. Yo me quedé un año en Puerto Berrío terminando mis estudios, pero en cuanto terminé me vine para acá porque yo las necesitaba a ellas y ellas me necesitaban a mí. Entonces, inmediatamente apenas terminé, mi hermana mandó por mí para venir acá a la ciudad de Ocaña. Yo soy antioqueña, pero llevo ya casi 8 años acá. Luisa nació en Antioquia. Luisa es paisa. Sí, pero ya la niña pues prácticamente creció fue acá. La mitad de edad la ha vivido acá en Ocaña. Sin embargo, al inicio no fue fácil. Adaptarse a una nueva ciudad y ocupar un espacio no muy cómodo fueron factores que se convirtieron en ese motor para que Viviana junto a sus hijas salieran adelante. Vivía donde una hermana mía que en este momento pues se encuentra en Chile, se llama Lady. Para mí fue muy duro porque ella no tenía pues una gran casa. O sea, que dijera una casa con 2-3 habitaciones donde yo pudiera decir acá me quedo con mi hija, no. Ella vivía en un ranchito muy humilde, donde solamente era una habitación, la cocinita y los baños. ¿Sí? Y eso fue, o sea, fue una experiencia bastante incómoda, porque pues ella tenía su esposo, tiene su esposo, tiene sus hijos y eso. Pero yo nunca desistí, siempre nunca estuve ahí como quien dice ese estorbo, esa, ¿sí me entiende? No. Siempre fui guerrera, luchadora, siempre traté de salir adelante, de buscar lo mejor para mis hijas. Y pues había un vecino por ahí que tenía una habitación desocupada y él me dijo, métase ahí y mire a ver cómo hace. Y yo me metí ahí y empecé ya a trabajar y a salir adelante, a echarle ganas. La vida de Luisa no ha sido fácil. A lo largo de esta se ha afrontado a situaciones de salud muy complejas, tanto así que los hospitales pasaron a ser su segunda casa. Mi hija ha estado en la UCI 3 veces. La segunda vez que estuvo en la UCI fue muy duro porque estuvo en Cúcuta como casi 20 días en la UCI. De esos 20 días, a los 13 días de estar allí fue que despertó. La verdad no despertaba y para mí eso fue una preocupación súper grande. Fue una angustia terrible de saber que mi hija no despertaba, que su alimentación era por vía intravenosa porque pues no, mi hija no abría los ojos. Fue fatal, fue un tiempo muy difícil. En esos tiempos Luisa pensé que se me iba. Fue muy terrible y no solamente eso, acá en Ocaña el segundo hogar de Luisa era el hospital, recién llegada acá en Puerto Berrío también, el segundo hogar de Luisa siempre fue el hospital. Hace 3 años para acá que mi hija no toca el hospital, o sea, decir que Luisa está en el hospital por convulsiones, porque esa pues, ese es
su enfermedad más fuerte, convulsionar, pero desde un tiempo para acá mi hija casi no, sí convulsiona, porque Luisa ha sido una niña convulsionadora desde los 9 meses de edad, pero ya ahorita no es tan duro, o sea, ya ahora se me ha facilitado más la vida con Luisa por esa parte, porque ya Luisa no es tan convulsionadora, ya no me da tantos problemas, o sea, en ese sentido, ¿no? A medida de que Luisa crece, también crecen las dificultades para su madre, pues ya no es una bebé. Día a día se convierte en una mujer que necesita más que fuerza, dedicación y compromiso de Viviana. Ya Luisa es una mujercita, ¿sí? Pero siento que cada día es más difícil. Es más difícil porque Luisa crece. Se me hace más difícil bañarla, vestirla, darle de comer, no tanto porque Luisa siempre ha sido una niña muy comelona, o sea, siempre le ha gustado mucho la comida y eso. Pero en cuanto al manejo de ella físicamente es muy duro. No se imaginan cuánto, pero es muy duro. Entonces no, pues, la verdad no podría decirte que cuando esté más grande ya va a poder sostenerse mejor o se va a poder sentar sola o no. No. Solo me resta es cuidarla, alimentarla bien para que ella esté bien de salud y ya. Y esperar en Dios que Dios haga su santa voluntad cuando Él quiera. Una de las etapas más anheladas tanto para las hijas como para las madres es la fecha en la que se cumplen 15 años. Vestirse como una princesa, compartir con los amigos y familiares, ver convertida en mujer aquella niña que nació de sus entrañas. Es una mezcla de sentimientos sin explicación, pero para Luisa y Viviana, los 15 años no serían nada parecido a la realidad. Es muy triste. Es muy triste porque he visto muchas niñas cumplir sus 15 años y la ilusión de toda mamá es celebrar los 15 en grande, ¿sí? Hacerles una gran fiesta o darles un súper regalo, que ellas puedan expresar esa emoción, esa alegría de que están cumpliendo sus 15 años y que su mamá o su papá les dio un regalo, les celebraron una fiesta de 15 y pues... La Fundación Ocaña Sin Hambre conoció el caso de Luisa hace un par de meses. Personas cercanas a ella se contactaron con el equipo de trabajo, quienes de inmediato acudieron a su vivienda para palpar más de cerca su situación. Sí, el caso de Luisa Estefanía Miranda lo conocimos por intermedio de nuestra fundación, donde hemos venido desde que empezó el problema de la pandemia a visitar esos casos que están necesitando de nuestra ayuda. Una de esas fue el barrio La Zaranda, donde llegamos a repartir unos mercados para los habitantes del sector. Y fue cuando ahí llegamos a la casa y conocimos el caso de Luisa Estefanía. La verdad que nos conmovió mucho desde el momento que llegamos y le entregamos el mercado, que quisimos seguir llevando ese proceso con la niña, seguir visitándola, seguir llegando ahí, hablando con la familia para mirar a ver qué más necesitaba, ¿sí? Tras varias visitas, los líderes de la fundación se percatan de que Luisa cumpliría años y no sería cualquier cumpleaños. Se celebrarían sus 15 años, una fecha muy especial que el equipo de trabajo no podía pasar por alto. Desde entonces, emprendieron las acciones necesarias en cuanto a la organización para que este día fuese inolvidable para Luisa y su familia. De tanto diálogo con la mamá, nos dimos cuenta pues, que cumplía sus 15 años en el mes de julio. Ahí fue pues donde empezamos nosotros a estudiar el caso, a estudiar que si podíamos hacerle celebrarle los cumpleaños, que si podíamos tratar de conseguir patrocinadores pues para que Ocaña Sin Hambre pudiera celebrarle esos 15 años a Luisa Estefanía. Bueno, cuando nos dimos cuenta ya que Luisa Estefanía cumplía años el 30 de julio, pues nos reunimos, Ocaña Sin Hambre, la fundación, nos reunimos el presidente, vicepresidente, secretaría, tesorero, bueno, nos reunimos todo el personal y fuimos y la visitamos. Ahí fue donde empezamos a hablar con ella y a decirle pues qué era lo que más necesitaba.
empezamos a notar pues prácticamente sus necesidades, y fue cuando empezamos a delegar en el grupo de nosotros la celebración de los 15 años. Ahí fue donde empezamos, unos se encargaron de conseguir lo que fue la serenata, otros consiguieron lo que fue la animación de los payasos, los patrocinadores se vincularon con la comida, con pasabocas, con regalos. Todo más fue lo que se le dio a la niña, fueron cosas que se necesitaban para ella, que fue lo que Ocaña Sin Hambre pues llegó a mirar qué era la necesidad. Y ahí fue pues donde llegamos a la conclusión que le íbamos a dar cosas que ella en verdad necesitara. Entonces organizamos y hicimos esa celebración. Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor, ay, que la felicitamos y que siga cumpliendo mucho más. La Fundación celebró el pasado 30 de julio los 15 años de Luisa, en compañía de su familia, un evento a la altura, con mucho amor y sobre todo cargado de sorpresas. Una de ellas estuvo a cargo de la señora Oneida, una mujer humilde y que en medio de las circunstancias decidió donar la silla con la que mucho sacrificio había gestionado para su hijo, quien padece algo similar a lo de Luisa. Sin embargo, él ya no la hace uso de ella, motivo por lo que decidió obsequiarla y así, en esta oportunidad, convertirse en benefactora. Esa silla se gestionó a través de todo el trabajo que viene realizando Ocaña Sin Hambre, con un caso que conocimos en el corregimiento de Aguas Claras, de un niño llamado Jaime Luis, que también sufre de lo mismo que tiene la niña Luisa Estefanía. Vimos que la señora Oneida tenía una silla que era la que estaba necesitando en su momento Luisa. Entonces nos dimos a la tarea de hablar con la señora Oneida para que ella hiciera esa donación. Y nos vimos con la sorpresa de que ella muy amablemente y con el corazón abierto nos dice que sí, que qué rico darle esa oportunidad a esa niña, que sí la podía disfrutar, ya que el niño Jaime Luis, pues por sus condiciones físicas, ya no lo podía hacer. Tiene como 5 años que esa silla yo fui a la estación de la policía. Entonces allá el mando de la policía, él dijo, tranquila señora Oneida, dijo, vamos a conseguir una silla para el niño. Y ya hace ya como los 4 meses me llamaron, fui por la silla. Yo cuando eso yo fui y me llevé el niño en los brazos, bueno, y me la trajeron la silla. Pero como él tiene así la espinacito, no es igual a uno. O sea que yo les doy las gracias así al mando de la policía que me regaló la silla esa. Tuvo voluntad, amor y cariño, me regaló esa silla. La tenía así como un tesoro, porque era un regalo que me le han hecho a mi hijo. Me dio pesar y por otro lado me dio alegría, porque esa mamá también lo necesita. Como yo lo necesito, esa mamá también lo necesita. Un acto de solidaridad. Así se puede definir el hecho de que la señora Oneida, con todo y lo que vive en su día a día, se haya convertido en una benefactora más de esta bonita labor social. Me nació de corazón. Mire, yo arriba donde vivía en La Pacha, tengo una silla, pero es de rueda. También él me la regaló, esa silla le costó 4 millones de pesos. Uno que vende carne allá, se reunieron todos. La recibí con amor, con cariño, esa silla. Esa silla tiene, pongámosle, como 8 años. La recibí con alegría y con amor. Y más que la silla esa, no la utilicé para nada, está allá, está puro mogo. Desearía también que tuviera esa silla aquí para donarla a una persona necesitada también. Lo hice porque Dios es muy lindo conmigo. No me ha dejado sola. Los buenos corazones
Yo hice eso con regalarle la silla a esa niña, con amor y cariño, porque yo sé que mi Dios me puede regalar otra cosa más. Y también ella también lo necesita. Ese, y me nació de corazón donar esa silla. Para lo que vi el ajotico de la niña, sentí como un mal en el corazón. Podemos decirle que muchas gracias por ese enorme corazón, por ese sentido social que tiene ella igual que nosotros, porque como bien sabemos, esa señora de escasos recursos podría haberla vendido para haber comprado X o cualquier cosa que ella necesitaba en su momento. La familia de Luisa, con sentimiento de gratitud, expresan las emociones experimentadas aquel día, en el que, sin pensarlo, la pequeña se convirtió en la persona más importante y más complacida del evento. Muy agradecida, mil y mil gracias, de verdad, por ese corazón tan bondadoso, tan grande. Dios les multiplique ese amor de verdad para que ustedes, este proyecto tan bonito, sigan impartiendo a todas aquellas personas que no tienen esa capacidad económica para brindarle a sus hijos lo mejor, que no desistan, que sigan luchando. Y muy agradecida, bueno, mil y mil gracias, de verdad, por ese corazón tan bondadoso, tan grande. Dios les multiplique ese amor de verdad para que ustedes, este proyecto tan bonito, sigan impartiendo a todas aquellas personas que no tienen esa capacidad económica para brindarle a sus hijos lo mejor. Que no desistan, que sigan luchando y dándole a aquellas personas ese granito de arena que ellos necesitan para ser feliz. Fue algo muy único. Los 15 de Luisa ha marcado la vida de nosotros. No pensamos que esto fuera a suceder, y menos en los tiempos que estamos atravesando. Los 15 de Luisa, yo sé que para ella fue algo muy, muy emotivo. Me da mucha alegría porque ella es muy especial y se lo merece. Viviana seguirá en pie de la lucha por Luisa Estefanía, batallando por brindarle siempre lo mejor en compañía de su hermana y en especial de Annalise. Para ellas, Luisa hace parte de su proyecto de vida. Yo sé que mi hija Luisa, con la ayuda de Dios, va a estar mucho tiempo conmigo. Yo sé que voy a ser siempre ese pilar, ese apoyo para ella, y nunca la voy a abandonar, siempre voy a estar para ella. Quiero seguir siendo esa tía incondicional. Quiero mejorar. Si en algún momento no he podido dar lo mejor de mí, quiero seguir proyectándome en ser esa tía para Luisa, esa persona incondicional para ella, como hasta el día de hoy lo he sido, porque ella me ve así, porque yo lo puedo ver en su mirada. Aunque Luisa no me diga nada con sus palabras, yo lo puedo ver en su mirada. El futuro que yo quiero para ella es que yo esté siempre con ella y pueda acompañarla en todo mal y peligro. En cuanto a Ocaña Sin Hambre, seguirá impartiendo felicidad a todas aquellas personas que tanto lo necesitan, no solo satisfaciendo necesidades, sino también regalando sonrisas. La idea es seguir llevándole esa alegría a todos esos niños, a todas esas personas, esas familias que lo están necesitando, y más en estos momentos de crisis como es la pandemia que estamos viviendo en el mundo. Y así hemos llegado al final de Ocaña Sin Hambre, pero recuerde que usted es protagonista en este espacio y que seguiremos promoviendo su generosidad para continuar ayudando a quien más lo necesita. Hasta la próxima. Ocaña Sin Hambre. En tiempos de crisis. ASUCAP TV San Jorge te sirve para ayudar, para compartir,
para ser solidarios. Nuestro personal recoge tu apoyo y lo hace llegar a quien bien lo necesita. Ocaña, sin hambre.